Buenas noches y gracias por estar un lunes más con nosotros en TG7, en el programa de debate, de análisis y de opinión de la tele pública de Granada. Esto es La Guinda. Y como siempre solemos hacer, hablamos de temas interesantes. Llevamos varias semanas hablando de bienestar social, de salud concretamente, con los especiales sobre el hospital clínico y también sobre la salud en Granada, la atención a la medicina y también de la atención tanto a la dependencia como a otras necesidades. Y hoy vamos a estar con mayores que vienen de... mayores que no viejos. No sé si pillan el matiz, son cosas distintas, son cosas distintas. Vienen de OFECUM, que es una asociación magnífica que lleva bastante tiempo pues consiguiendo que los mayores tengan un envejecimiento activo para que se hagan mayores, más mayores, cuanto más mayores mejor, quiere decir que más experiencia tienen, pero no viejos, que son cosas, como decíamos, que tienen distintos matices. Para hablar del tema, pues tenemos a gente que sabe mucho de este tema, como valga la redundancia, como María Luisa Navarro, vicepresidenta de OFECUM. María Luisa, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Tengo razón o no? Eso de hacerse mayores, pero no viejos. Totalmente de acuerdo. Son cosas distintas. Completamente distintas. Y eso es lo se que puede envejecer activamente, que es lo que nosotros pretendemos en nuestra asociación y es en realidad lo que nosotros estamos haciendo. Sí, porque hasta hace un tiempo, y mire que ustedes llevan ya bastante tiempo. 16 años. Claro, era como hacerse mayor era sinónimo de hacerse viejo. Evidentemente. Yo recuerdo, por ejemplo, una abuela mía con unos 50 años, jamás la conocí de color. La conocí de negro, sentada en una butaca, y el mundo había terminado para ella. Yo, sin embargo, 15 años mayor que ella, practico senderismo, estoy en plena actualidad, me encanta viajar, me encanta hacer deporte, me encanta reunir con mis amigos allí en OFECUM, y en realidad estamos trabajando para que un colectivo de mayores sienta, piense, actúe y disfrute como lo estamos haciendo nosotros. María Luisa, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y a lo largo de estos 50 minutos de programa vamos a intentar sobre todo contar la experiencia que tienen estas cuatro mujeres. Por cierto, una mesa completamente desigual, falta de paridad absoluta porque son cuatro mujeres contra un hombre, pero bueno, esto ya intentaré solucionarlo de alguna forma. Sobre todo para eso, para que los que no, los que sigan pensando en vejez y no en hacerse mayor, cambien ese chip, ¿verdad, Marisa? Totalmente de acuerdo. Tenemos que conseguir eso. Muchas gracias por estar esta noche gracias con nosotros. También viene con Marisa, pues vienen más personas de esta asociación de OFECUM. Tenemos a Encarna Delgado. Muy buenas noches, Encarna. Hola, Pedro, buenas noches. También con muchísimo color, porque es lo que decía Marisa. Antes, las mujeres mayores de oscuro para arriba, ¿no? Claro, pero realmente eso es que también es un tópico, ahora claro. Ya es algo impensable, porque mira, se puede envejecer, pero no se tiene por qué sentir uno viejo. El tiempo pasa para todo, eso es algo indiscutible, y quiera o no quiera, te encuentras con que los años se te vienen encima sin saber ni cómo. Entonces hay que buscar la solución para que tú sigas siendo protagonista de tu propia historia y sigas teniendo actividad y hacer aquellas cosas que te gusten, sin caer en un peligro que nos acecha, y es el de comprometerte a una serie de cosas que te tengan el día entero de la ceca a la meca, sin darte muy con el objetivo de llenar el tiempo y de no parecer que estás desocupado. No se trata de eso, se trata de que tú sepas seleccionar qué cosas quieres hacer, qué cosas te gustan, con qué cosas te sientes a gusto y que, con qué cosas te encuentras bien, en definitiva. Sentirse lleno, en definitiva, ¿no? Sí, OFECUM da respuesta a todas esas inquietudes que tenemos el colectivo de mayores. Cuenta entre su fila, entre sus socios, digamos, tiene el orgullo y el privilegio de contar con personas mayores que son un portento de optimismo y de vitalidad. Allí esperamos a todos los que quieran sumarse a nosotros. Me ha gustado mucho una frase que ha dicho Encarna, que es ser protagonista de su propia historia, sí. No sentirte secundario de tu propia historia, claro, ¿verdad? Es que mira, te pasa el tiempo por encima, no sabes ni cómo. De pronto un día te encuentras con que a tu amigo le han salido canas, con que tus hijos se han independizado, con que te has jubilado, con que en las encuestas ya no aparece, y resulta que dices, ¿y ahora qué pasa conmigo, no? Y parece como que sientes la tentación de encapsularte, de salirte de la vida, del ritmo de la vida, y eso es lo que habría que evitar. Porque tú sigues sintiéndote bien, sigues sintiéndote joven y con ganas de vivir. Tienes un poco de salud, algo de dinero,
algo de amor y muchas ganas de vivir. Entonces, tienes que explotar eso que tienes todavía. Qué bueno. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Encarna. Vale, de nada. Y tenemos a más personas, tenemos a más personas que quieren seguir siendo protagonistas de su propia vida, como es Celsa de la Fuente. Celsa, muy, muy buenas noches. Buenas noches. Encasulada no está usted, ¿no? Nada, estoy a tope, estoy a tope. Y yo, cuando me jubilé, pues... ¿Hace cuánto, si no es indiscreción? Hace 6 años que me jubilé. Sí. Fui profesora de niños pequeños, o sea, muy activa siempre. Pues el primer año me quedé en casa. Y dije, luego ya vi que eso no me iba a mí, eso de quedarme en casa y no tener una actividad que a mí me gustara. Mm. Entonces me apunté a OFECUN, me hablaron de OFECUN, me apunté a OFECUN y la verdad es que a mí OFECUN me ha dado la vida. Me ha dado la vida, me ha dado nuevas amigas, me ha dado muchas cosas. Y luego pues me apunté a una meditación y al aprender yo, estoy enseñando a otros y me siento muy bien porque yo casi siempre he estado en la enseñanza, ¿no? Entonces... Pero seguimos como, enseñando, ¿no? A pesar de la jubilación, ¿no? Seguimos haciendo algo, sí, aunque también hago otro tipo de actividades, también estoy en el coro, ¿no? Soy de las más jóvenes que me apunté a OFECUN, vamos, de las más jóvenes la que llevo menos años. Llevo 3 años apuntada a OFECUN, pero yo la verdad es que soy muy activa, me apunto a todo. A un bombardeo. Y eso es muy bueno. Sí, y la verdad que cuando voy, por ejemplo, a dar relajación a los centros de día que hemos dado, yo me siento muy bien yo misma cuando siento que a los demás les gusta lo que están haciendo, porque me siento válida todavía. Yo no quería ser vieja. O sea, yo quiero envejecer, pero activamente. Pues Celsa ni lo es ni lo parece, así que lo está consiguiendo. Ah, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros y continuamos, terminamos ya de presentar a las amigas que estarán en la mesa de la Inda esta noche con nosotros. Tengo a Carmen Ruiz. Muy buenas noches, Carmen. Hola, muy buenas noches. Que sigue viviendo la vida a tope. Pues bueno, yo es que de las que estamos aquí soy la que llevo más años en OFECUN. Yo llevo 14 años ya en OFECUN. A los 2 años de fundarse OFECUN ya me hice yo socia. Yo he sido una persona que he tenido muy claro que la jubilación era el principio de una nueva etapa en la vida. He estado 40 años dedicada a la enseñanza también. Pero 5 años antes de terminar, quise prepararme para lo que más me gusta. Entonces, hice Historia del Arte. Terminé la licenciatura y me jubilé. Y OFECUN fue el cauce para que yo me pudiera realizar y transmitir lo que yo pensaba que a la gente mayor le interesaba de esa asociación. Y desde el principio, pues, estuve unos años muy activo. Me dediqué a dar conferencias sobre historia, sobre arte, a hacer visitas guiadas. Y luego ya descansé un poco porque además tenía obligaciones y problemas familiares. Mis padres muy mayores, han muerto muy mayores. Y me tomé unas vacaciones. Y ya llevo unos años que sí, he dado alguna conferencia que otra, voy a OFECUN, participo de sus actividades, pero más bien de una forma pasiva, no de una forma activa. Y la verdad que me encuentro muy a gusto, me he conocido a gente y sobre todo que me han animado mucho porque ya uno se jubila. Y ya uno tiene cierta edad y la verdad que hay que quedarse allí en la butaca, nada más que viendo televisión o haciendo otras actividades. Eso no va con mi carácter. En fin, todavía estoy un poco en activo, pero en fin. Eso está muy bien. Pues muchísimas gracias, Carmen, por haber querido venir esta noche con nosotros. Pues ya, ministra, estos son los miembros con los que hoy hacemos nuestra cesta de Indas más activa que nunca. Comenzamos. A ver, tengo varias cuestiones que contarle. Me coloco bien la chaqueta para luego no salir con chepa. Ah, eso se avisa. Sí, sí, sí. No, vale, aquí tiene... Algunos llevan ventaja, es cierto, ¿eh? No, este es un truco que, claro, tiro yo un poquito de aquí y no se ve luego la chepa. Algunos lleváis ventaja, se no vale. El que tiene experiencia. Sí. Nosotros somos novatos en ese aspecto. Bueno, la invitaremos más veces. Lo que les decía, que tenemos un correo electrónico antes de comenzar con la charla, con la conversación, que es laguinda.tg7@granada.org. Se me van los gmails y los... Se lo repito,
La vamos a poner otra vez, Carlos. laguinda.tg7@granada.org. Ahí nos tienen que enviar sus propuestas de mesa de debate. Ahí nos pueden contar todas sus ideas para que nosotros debatamos aquí en la mesa de La Guinda. También tenemos nuestro Facebook, así que les recomendamos encarecidamente que sean amigos nuestros, que ya somos casi 2.000, que eso está muy bien, y es facebook.com/tg7granada. Ahí nos pueden enviar también sus cosillas. Y tenemos nuestra página web, si no me equivoco, es www.granada.org. Ahí salto La Guinda de nuevo, /tg7, ahí nos pueden ver en directo desde cualquier parte del mundo. Y también tenemos nuestro canal de YouTube, que nos pueden ver. Ya lo tenemos, muy bien, muchísimas gracias, compañeros. Estamos diciendo eso, youtube.com/tg7, es muy sencillo, es en nuestro canal. Ahí nos pueden buscar. ¿Cuántas cosas tengo que decir al principio antes de comenzar a conversar? Marisa, ¿qué es Ofecum? Para el que no lo... Que yo sé que habrá poca gente que no conozca Ofecum, pero para el que esté un poco despistado, se lo podemos volver a explicar. Ahora mismo se lo explicamos con mucho gusto. Ofecum nace de una iniciativa. Cuando se inicia la universidad para adultos, transcurridos esos tres primeros años, se piensa que, bueno, después de tres años, un grupo de gente que no lo hemos pasado bien, que hemos ido asistiendo a la universidad, y ahora, ¿qué pasa cuando se nos termina esto? Teníamos entre nosotros a un gran hombre, don Miguel Guirao, y entonces tuvo una idea genial. Pues, ¿por qué no buscamos un local? ¿Por qué no nos reunimos de vez en cuando? Y le ponemos por nombre Ofecum, que tiene además un anagrama precioso, porque es como una C y hay alguien que insufla aire, un soplón. Ese soplón simbolizaba esa cultura que tú has adquirido, insuflarla a los demás, aquellos que no habían tenido acceso a la universidad cuando pequeños o que ahora podían tener acceso a la cultura. Los inicios, pues son, Carmen, como ha dicho, es de las primeras, y ella recuerda que al principio era algo muy elemental, muy pequeño. Después se estuvo en el Corral del Calvón, también muy chiquitillo, una habitación que se nos cedió el ayuntamiento. Después de unos peregrinares que hubo ahí, terminamos en el Escudo del Carmen, una habitación entrañable, porque a pesar de ser una habitación pequeña, había sitio para que estuviera nuestra secretaria, nuestra vocal de proyectos, que es la hija de don Miguel Guirao, que aún sigue con nosotros, y en medio había cuatro o cinco ordenadores, porque pensamos que el colectivo de mayores tenía que incorporarse a las nuevas tecnologías. Entonces, nada mejor que aprender informática. Entonces, había ahí cuatro o cinco ordenadores que yo puedo decir que yo aprendí informática allí y que hoy, pues mira, puedo conseguir un billete de avión o algo de viaje, lo consigo a través de internet. No es que sepa mucho, pero sí lo necesario, y todo lo aprendí allí. De ahí vimos que las necesidades iban aumentando, los socios iban aumentando, y entonces tuvimos la gran suerte de encontrar un local en Callejón de Pavanera, un sitio recóndito precioso, que yo lo ignoraba siendo granadina, porque está allí un poco escondido en la calle Pavanera, que tiene un patio granadino precioso con una pequeña fuente, y encontramos allí un local donde ya las dependencias eran mayores. Entonces ahí sí que es verdad que hemos empezado a crecer de una forma brutal en cuanto a número de asociados se refiere y de actividades. Porque os puedo decir que tenemos, pues, desde tertulias, conferencias, acuarela, informática, inglés, francés, alemán, clases de gimnasia postural. Tenemos también, puedo decir, no sé, echarme una... Ah, bueno, tenemos coro, taller de relajación, taller de relajación, tenemos coro, educación, tenemos física, caminares, tenemos, bueno, muchísimas actividades. Muy completo, ¿no? Y lo mejor de todo, muy, muy completo. Y lo mejor de todo esto es que hay un colectivo de mayores de que se han encontrado allí formando parte de una gran familia. Allí estamos, todos somos voluntarios. El que da acuarela es voluntario, el que lleva los caminares es voluntario, el que nos da unas conferencias geniales, hay una persona encargada, y todo el que va es voluntario. Y entonces nos hemos dado cuenta que, aparte de pasárnoslo nosotros genial, que tenemos mucho que aportar a nuestra sociedad. Tanto es así que desde hace unos tres años aproximadamente nos hemos dado cuenta de que no solamente los mayores tenemos mucho que aportar, sino que tenemos mucho que recibir. Somos, como decía Encarna, muy bien dicho, que no queremos ser... Queremos ser los protagonistas de nuestra historia, no un mero espectador que pase de puntillas por su vida, sino que queremos
coger esta etapa de nuestra vida preciosa, cargada de contenido, y no quedárnosla, sino darla a los demás. Entonces hemos pensado darle el rango de intergeneracional. Y desde hace 3 años somos una asociación eminentemente de mayores, porque las siglas pertenecen a OFECUM, Oferta Cultural de Universitarios Mayores. Pero ese universitarios mayores no quiere decir que queda reducido a toda la persona que tenga acceso a la cultura en la universidad, sino que sea abierto a todo el mundo. Y además intergeneracional, porque le estamos dando cabida a los jóvenes que están incorporando pues, las nuevas tecnologías, Cineforum, todas esas cosas. Y entonces, a partir de hace unos 3 años, entonces un colectivo que más que nada es una gran familia. Tenemos también una gran biblioteca, tenemos nuestros bibliotecarios también allí. Y la verdad es que, más que nada, yo podría deciros, tenemos viajes nacionales, internacionales. Yo puedo deciros que tenemos experiencias preciosas, llevamos 3 años haciendo viajes internacionales, que hemos estado en Estambul, hemos estado en la Capadocia, hemos estado en París, hemos estado en los Países Bajos. ¿Y la ilusión Italia? De presentar algo en Italia. Este año tenemos pensado hacer también un viajecillo en septiembre, que sería un crucero por el Adriático. Entonces deciros que vivimos ilusionados, vivimos con ganas, y sobre todo hay una cosa que yo quiero resaltar aquí. Cuando el año pasado hubo elecciones, después de 2 años, y había que cambiar de presidente, y la verdad es que en estas asociaciones pues todos trabajamos con mucha ganas, pero los puestos de responsabilidad casi nos detienen un poco. Hombre, yo me he jubilado, yo no quiero mucha responsabilidad. No había nadie que se presentara a presidente. Entonces hubo testimonios preciosos de llegar gente diciendo, por favor, que esto no termine, que esto me ha dado a mí la vida, que yo me quedé viudo o viuda y que yo me encontraba sin un oriente en la vida. Vine aquí y me encontré con un mundo diferente, que yo he salido de eso y que yo no quiero que esto me vuelva a pasar. Retomamos nuevamente el mismo presidente y la misma junta directiva otros 2 años más, y aquí estamos trabajando por los mayores y disfrutando con los mayores, y nosotros ganando en experiencia, en calidad de vida, justamente entre mayores y pequeños, puesto que, como he dicho, hay intergeneraciones. Encarna, dime. Para la gente, que habrá muchos, sí, porque incluso yo lo he vivido en mis carnes, no por mí, sino por gente cercana a mí, que digan, eso es para viejos. Bueno, porque lo hay. Sí. Esto se escucha mucho. Eso es para viejos, eso yo no quiero ir. Sí, es mentira, pero a verlo, haylo. Y lo mismo tiene 70 años y dice, eso es sí, para viejos, ¿no? Sí, claro que sí. Claro que sí, no es para viejos, es para mayores. Y a mayores llegamos todos, y el que no llegue, peor para él, porque eso es algo que no es discutible. Llegar, hay que estar orgulloso de llegar a mayores. Eso te voy a decir, que a mayores, el tiempo pasa y además de pasar, se nos queda. Se nos queda, y eso, aunque parezca que no, nos hace más valiosos y más tolerantes y más listos y más sabios. Y también creo yo que nos hace más generosos, a no ser que te dejes comer por la desgana y la mala sombra. Y te convierte en un mala follá, que también puede pasar. No, yo no quería decirlo de mala follá. Lo digo. Vale, dilo. lo he dicho yo. Pero efectivamente, que también. Y eso sí que son viejos, pero allá ellos, peor para ellos. Allí estamos personas de muchas edades. Nosotros, los que estamos aquí hoy, somos todos mayores, estamos todos jubilados. Y personas que pensamos que cuando nos jubilábamos teníamos otra etapa que podría ser muy rica, y que a ver qué hacías con ella, qué hacías con ese tiempo que ahora te encuentras gratis. Un tiempo que antes ocupabas con el trabajo. Entonces, con ese tiempo que ahora tienes y que antes no tenías porque tenías que ocuparlo en ganarte la vida, y ahora, por suerte, recogemos los frutos. Sí. Así que seguir trabajando, por favor, Pedro. Sí, no. Pero que sepas que la jubilación te llega cuando menos te la esperas. Cuando estás trabajando te crees que eso no va a llegar nunca. Que eso no va a llegar nunca. Y de pronto un día dices, andando, pero si ya me ya, te llega ya una me carta, llegado. ¿No? Te llega una carta. Te llega una carta y dices, pero ¿esto cómo va a ser? ¿Dónde he estado yo este tiempo? Claro, ¿cómo va a ser? ¿Dónde he estado yo mientras? Y resulta que mientras tú has estado realizando un trabajo, sacando adelante una familia y haciendo una vida, pero te encuentras con que esto ahora se corta, es como si te encontraras al borde de un precipicio. ¿Y ahora qué? ¿Me tiro al precipicio y me dejo morir ya? No, porque como he dicho antes, tú quieres seguir siendo tu artífice de tu existencia, ¿no? Y ahí aparece OFECUM. Aparece OFECUM, que no es que tampoco sea una cosa milagrosa, sino que te oferta, te encuentras con personas que piensan como tú y que han seguido el mismo proceso que tú, y que te ofertan una serie de posibilidades para que no te hundas, para que no te quedes sin hacer nada, para que sepas cómo seguir creciendo, cómo seguir sintiéndote bien y cómo seguir, digamos, progresando. No es ocupar tu tiempo,
No es decir, bueno, voy a llenar mi día de actividades y así no caigo en la cuenta de que estoy mayor. No se trata de eso. Eso, es un eso también le pasa a gente, ¿no? Claro. Dice, bueno, yo voy a, me pongo a hacer muchísimas actividades todo el día con la lengua afuera, porque cuantas más cosas haga, menos consciente me hago de mi realidad. Eso es un error tremendo. Lo que tienes que hacer es sacarle provecho a cada rato que tengas, porque no vas a tener otro. Esos momentos, cada momento, son irrepetibles. Esta tarde tan buena que estamos pasando aquí contigo es irrepetible. Este tiempo ya lo vamos a ocupar en esto. De nada. Pero es verdad, ¿no? Entonces, se trata de eso, se trata de que rentabilice el tiempo que tienes, no de que lo tapes como con actividades locas por no darte cuenta de que, porque tengo 60, 70 años. Que algunos piensan que eso es para viejos y allí no voy, que eso es para viejos. Bueno, pues que no vayan. Allí tenemos personas mayores, que no viejas. Ya te digo que son guapas, que son activas, que son solidarias, que hacen cosas que tú mismo te sorprende. No lo digo por nosotras, que somos aquí cuatro voluntarias que hemos venido así a bote pronto, ¿no? Pero que hay gente muy valiosa en OFECUS, ¿no? Pues no lo de decir cuatro que hemos venido, no quiero decirlo en sentido peyorativo. No, no, cuatro magníficas. Cuatro pibones, vamos. ¿No? Entonces te quiero decir que hay gente muy valiosa, gente muy valiosa. Ya te digo que son, a mí me dejan asombrada casi todos los días. Son un portento de personas mayores, un portento de optimismo, un portento de vitalidad, de entrega, de solidaridad. ¿Qué más se puede pedir? Que hay quien piensa que somos un colectivo de viejos y que yo allí no voy. Pues mejor. Pero para ello. Pues que no venga. Pues a lo tonto se nos ha ido ya a la mitad del programa. Qué barbaridad. Qué barbaridad. O sea, aquí nos ponemos a charlar. Vamos a tener que venir a verte. Nos vamos a ir a publicidad unos segundos y volvemos enseguida aquí en La Guinda. Hoy hablamos de mayores, que no de viejos hasta ahora.